Reviviendo el arribo de los primeros garífunas en llegar a Honduras hace 225 años, esta mañana se realizó la recreación en la playa frente al malecón turístico Reinaldo Canales. En este momento estamos conmemorando la llegada de los garífunas, los ancestros de San Vicente a Punta Gorda, a Roatán, el 12 de abril de 1797. Hoy estamos cumpliendo 225 años de la estancia aquí en este país, en Honduras, en todo Centroamérica. Al ritmo de los tambores, cantando en su lengua ancestral, con su colorida indumentaria, así bajaron de la lancha, rememorando su arribo a tierra catracha. Representa el color propio de la vestimenta de los negros garífunas. Eso es lo que representa. El garífuna tiene en su propia cultura. Está su vestimenta, al igual que su lengua, su gastronomía. Todo lo del garífuna se distingue diferenciado de los demás, con una cosa propia de él. Y es que la etnia garífuna, rica en cultura, costumbres y tradiciones, celebra en abril el mes de la herencia africana con una diversidad de actividades. Con gran nostalgia, doña Glenis Jane, nacida en La Ceiba y residente en California, Estados Unidos, nos manifestó que no se quiso perder la oportunidad de participar de esta fiesta. Muy bonito, muy tranquilo, gracias a Dios. El mar bonito, la temperatura, nuestra La Ceiba es lo más bello. ¿Le recuerda sus tradiciones, su cultura, aunque esté lejos de Honduras? Desde la niñez, aunque esté lejos de Honduras, sí. Para Telenoticias en Cámara, Junio López, les informó Ninoska Morales.